Música oh. A, a empezar ahora con la presentación del libro México, la mitad del camino de los objetivos de desarrollo sostenible, tendencias, avances y retos. Eh, tengo el placer de tener aquí eh, conmigo, a mi lado derecho, el embajador Miguel Ruiz Cabañas. Eh, que fue subsecretario de asuntos multilaterales y embajador en varias partes del mundo y ahora ha estado trabajando eh, en el tecnológico Monterrey y también aquí tengo a mi lado a, a Karina sí a Karina Ruiz que también está eh, trabajó en este libro y uh, aquí no aparece perdón ah Luiser Sí, Luis Barragán, disculpa Luis, eh, que es investigador también de, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, que nos van a platicar sobre este libro. Hasta eh, este, este libro que se presenta el día de hoy es el primer esfuerzo que se hace a nivel académico, sobre cómo estamos en materia de cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron acordados en 2015, ¿verdad, Miguel? En 2015 en el marco de las Naciones Unidas. Y es un esfuerzo muy loable, interesante, para ver si México ha avanzado y cuánto ha avanzado o no lo ha hecho en los 17 objetivos y en los 169 metas, targets, ¿no? Que fue, que eh, se encuentran bajo estos 17 objetivos. Así que, eh, sin más preámbulo, eh, me gustaría, eh, en primer lugar, eh, dar, eh, presentar a Luis Sierra Barragán, ¿sí? Eh, y me voy a permitir, antes de darle la palabra, eh, leer un, una breve reseña eh, eh, biográfica de él. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Análisis Económico Aplicado con concentración en Economía Ambiental por la Universidad de Alcalá de Henares y doctor en Economía por la Universidad de Warwick es director de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del Tec de Monterrey. Soy director de investigación en el Centro de Investigación para el Desarrollo AC CIDAC. Ha sido profesor invitado en la Universidad de las Américas Puebla, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Flaxo México, así como en la Universidad de Alberta en Canadá. Luis, por favor, Gracias, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, Germán. Eh, primero que nada, agradecer la invitación al, al al Instituto Matías Romero, pero también de manera muy eh, afectuosa al embajador Ruiz Cabañas, que además durante los últimos años se ha eh, dedicado a trabajar en esta labor loable de Perseguir el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la mano del Tecnológico de Monterrey y de una serie de colaboradores, profesores de otras universidades, para que podamos avanzar como país en eso. Y por supuesto, dentro de su equipo, agradecer también a, a Karina Ruiz y a María Julia Martínez, que no nos acompañan el día de hoy, pero que fueron parte de los compiladores de esta obra. Eh, pues decirles que, en primer lugar, para el Tecnológico de Monterrey, es importante eh, los objetivos que persigue este libro eh, tradicionalmente pensamos en el tecnológico de monterrey o tiene eh, esta percepción de ser una institución docente pero desde hace más o menos una década el tec de monterrey ha trabajado mucho en fortalecer sus áreas de investigación en ese sentido somos actualmente la universidad que cuenta con más eh, investigadores del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores del Sector Privado, eh, e incluso a nivel de publicaciones, eh, digamos, eh, estamos muy cercanos al volumen y al impacto por factor de publicación que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México e incluso el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, en ese sentido, el TEC de Monterrey ha impulsado mucho la investigación en esta última década y este libro es reflejo de ello. Además de esa persecución por la investigación de la institución, hay una estrategia grande que es el plan estratégico de sostenibilidad, eh, de la cual pues es colaboradora tanto Karina como el embajador Ruiz Cabañas eh, del Tecnológico de Monterrey y que busca precisamente cómo institución cómo abonamos a estos esfuerzos que están vertidos en estas metas. En ese sentido, pues. Eh, Creo que es importante recalcar que más de 20 profesores del TEC de Monterrey y también eh, un par de colaboradores externos pudieron dar vida a esta obra. Yo agradezco la invitación que me, que me extendió el embajador y su equipo para participar en la redacción del ODS 7, que de, de eso hablaré en un momento, pero eh, creo yo que las personas que pusieron su trabajo en este libro... Eh, son reconocidas a nivel nacional y a nivel internacional, precisamente en el trabajo de cómo hemos movido hacia allá. Y en ese sentido, el embajador, pues esta es la segunda obra que, eh, eh, en, en un caso anterior, y te la va a mostrar muy orgulloso acá, la trae. Eh, fue un primer ejercicio que justo trató de establecer ese vínculo en la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible pero también lo que tenía que hacer los distintos actores involucrados a nivel de gobierno nacional y subnacional para poder abonar a la consecución de esas metas esta segunda obra es precisamente un termómetro de cómo vamos cómo vamos hasta la fecha de corte. Aquí está el libro de reporte sobre la legislación mexicana y los ODS, pero este es un reporte de cómo vamos, es un termómetro. Y me parece sumamente importante eh, en la actualidad que tengamos disponibilidad de la información transparente y veraz de lo que acontece en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En lo particular a mí me tocó... Eh, trabajar sobre el ODS 7, que es eh, garantizar el acceso asequible eh, a, la a energía asequible, segura, sostenible y moderna. Eh, por supuesto, tengo un sesgo, debo decirlo, y como un eh, eh, estudioso del sector energético, pues mi sesgo es decirles que es el ODS más importante. ¿Por qué? Y lo voy a, lo voy a tratar de argumentar. Dos terceras partes de las emisiones de gases de efecto invernadero que son responsables del cambio climático están precisamente ocasionadas por la generación y el uso de energía. Pues con ese simple dato, estamos hablando que todo lo que acontece en el sector energético es sumamente importante alrededor de los demás ODS y abonar esa meta. Pero más allá de eso, estamos en un país que tiene una alta proporción de la población en condiciones de vulnerabilidad. Y todo ese tema de cómo accedemos a la energía, cómo lo usamos, qué tipo de energía es, en un país en el que 90% casi de su matriz energética total está anidada en el uso de combustibles fósiles, es sin duda uno de nuestros mayores retos. En ese sentido, lo que yo propongo en el capítulo es que de las eh, metas que tenemos asociadas a este ODS, que son eh, cinco, y que tenemos vinculados seis indicadores a las cinco metas, en dos de ellas estamos plenamente estancados, en dos de ellas hemos tenido un avance bastante modesto, y en las que sí hemos tenido un avance acelerado, desafortunadamente, así lo considero yo, creo que vamos a ver en los próximos años un retroceso. ¿Y por qué lo explico así? En el caso, por ejemplo, de las dos primeras, que son el acceso a electricidad, eh, al ese recurso energético que todos tenemos como dado. Todos cuando amanecemos en la mañana, agarramos, prendemos el switch, y es como si fuera una especie de arte de magia. Y detrás se nos olvida que hay todo un trabajo de ingeniería y de integración y de optimización de modelos matemáticos que justo está indicando que en ese preciso momento, cuando yo me desperté y prendo el switch, tiene que llegarme la energía eléctrica a mí. Eso, para muchas personas, no es una realidad. Muchas personas en el país tienen condiciones de acceso que no es seguro, no es confiable y tampoco es de la calidad que debería tenerse. A veces tienen horas en el día en el que no tienen disponibilidad del recurso, a veces no tienen en lo absoluto el recurso y ese es un reto pendiente que hemos tenido desde hace años. Más o menos, aproximadamente 1.5 2 millones de personas actualmente todavía no tienen acceso a la energía eléctrica a lo largo de todo el país. Y eso ha sido por varios años. No hemos avanzado en tener esa cobertura universal porque hemos tenido deficiencias todavía en la manera en que integramos los sistemas energéticos para poder a los, llegar a los lugares más remotos. Una posible salida a eso, lo hablo más adelante en el capítulo, es avanzar en los modelos de generación distribuida. Para los que conozcan el término... ¿Saben a qué me refiero? Para los que no, simplemente explicarles, generación distribuida es una manera muy sencilla en la que yo puedo acceder a tener una forma de generación de energía de una manera muy local, muy pequeña. Puedo tener un calentador solar en mi casa puedo tener un pequeño panel y empezar a generar energía y eso me puede abastecer del recurso. Cosa distinta es que después yo pueda montar eso a la red y pueda servir para retroalimentar esa red eléctrica y hacer llegar mis excedentes de energía a otros consumidores que probablemente no tienen ese recurso. En ese sentido, el otro, contra, el otro indicador que está asociado al acceso a energía eh, segura, confiable, moderna y sostenible es el acceso a combustibles limpios para cocinar. Pareciera mentira que en pleno 2024 todavía hay una gran parte de la población en México, sobre todo en el ámbito rural, que todavía cocina con asbestos, con leña, que son materiales que son altamente contaminantes, pero más allá de eso, son malos para la salud pública, son dañinos. Entonces esto ocasiona una serie de enfermedades eh, pulmonares. Respiratorias y también a nivel cardiovascular, que son responsables por la muerte de miles de mexicanos todos los años. En ese sentido, este es uno de los ODS que ha avanzado más lento y gran parte lo atribuyo y así lo comento en el libro y les invito a que lo lean. Por ahí el embajador trae varios, están allá atrás. Eh, tiene que ver precisamente por la baja disponibilidad, por ejemplo, de la alternativa más sencilla que tenemos para quitar esas, esos asbestos, esas leñas. ¿Cuál es? Gas natural. Gas natural como un elemento de transición energética que se propuso como un eh, recurso energético menos sucio que los combustibles que se están utilizando actualmente en todas las partes de la República. Paso muy rápido a los ODS eh, que sí han tenido un avance, a los indicadores del ODS 7 que sí han tenido un avance de alguna manera modesto, pero todavía eh, un poco lejos de lo que quisiéramos. Uno de ellos es la incorporación de la energía renovable a la matriz energética total, la energía limpia. En ese sentido sí ha habido un avance y mayoritariamente tiene que ver por los cambios a la ley que se dieron desde 1995, primero con eh, Ernesto Cedillo, después vino la creación de la Comisión Reguladora de Energía en 2000, vino una serie de modificaciones a la manera en que podrían hacer eh, uso de la red los distintos usuarios, me refiero de la red eléctrica. Y más notoriamente, en 2013 hubo una modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucional con una serie de 21 eh, leyes eh, eh, secundarias que dieron pie a lo que eh, pues, se conoció en ese momento como una reforma energética. En ese sentido, lo que se buscó fue acelerar el modelo que permitiera la coparticipación de agentes privados con públicos para el despliegue de proyectos de generación de energía renovable. Y en ese sentido, sí aumentó, digamos, eh, el, el uso de este tipo de tecnologías, no así tanto en la matriz completa del portafolio energético del país. Como les decía, casi 90% de la energía total todavía viene de combustibles fósiles. Y eso pone un reto importante a varios niveles en la emisión de gases de efecto invernadero, pero por supuesto en la salud de todos los que estamos presentes en esta sala. El otro indicador que también está avanzando de una manera lenta, pues es la, la, la inversión y el despliegue de, de digamos, de, de proyectos de energía que se tienen. Eh, y en ese sentido, pues yo espero que vaya a tener una desaceler, desaceleración incluso más notoria en los próximos años. Me explico. Eh, cuando se promulgó la reforma del 20 de diciembre de 2013, México en ese primer año generó una serie de expectativas altísimas sobre el potencial que tenía para generar proyectos de energía renovable en el país. Somos un país con un recurso solar de primer nivel, un recurso eólico también de primer nivel, aunque más focalizado, y tenemos uno de los principales recursos geotérmicos que para los más eh, dogmáticos de la energía renovable no es tan limpio. Sin embargo, esa expectativa que pasó de ponernos en el lugar 13 entre los países a nivel mundial con mayor eh, atractivo para poder recibir inversión de energías renovables, se fue diluyendo en el tiempo. ¿Cómo? Pues a través de una decisión de política energética de la administración que está saliendo en estos días para decir pues que ese modelo no era el que debíamos perseguir y que debía ser de nuevo el Estado quien hiciera absolutamente todo. Ese modelo que ya conocíamos y que justo nos llevó a este punto es precisamente la razón por la cual estos proyectos de energía, pues ahora no se están eh, desarrollando. Y si bien en esta administración muchos de esos proyectos de energía renovable fueron incluso publicitados y eh, presumidos como un logro, la realidad es que eran logros de la administración anterior que se habían pactado y que se iban a desplegar en este año. En, este, en esta administración, pues, no, no hubo un, realmente un proyecto que se implementara de capacidad instalada renovable importante que pudiera asegurarnos, pues, un suministro de energía eléctrica limpia. Y el último que, que quiero comentar eh, es el que tiene que ver con la disponibilidad del recurso, la capacidad que tenemos de generar energía renovable per cápita. Y ahí decirles, pues, que es, digamos, pues, un poco desolador, triste, saber que como un país como México, con el tamaño del sistema eléctrico nacional que tiene, que abastece a más de 100 millones de mexicanos, eh, y que además es genuinamente una obra de infraestructura ingenieril que interconecta sistemas eléctricos de una manera muy compleja, tenemos todavía menor capacidad de generar energía renovable por persona. Que países, por ejemplo, que tienen condiciones incluso de seguridad y de estabilidad política mucho menores a la nuestra. Estoy hablando, por ejemplo, de Honduras, estoy hablando incluso de El Salvador, que tienen capacidad de renovable per cápita que supera la de México. Y eso es una condición que creo que va a ser un reto importante para la administración entrante en cómo aborda estas deficiencias que tenemos en este ODS. Cierro simplemente invitándolos eh, a leer el libro. Hay mucho más que lo de ese siete, eh, que abordar. Para eso va a estar aquí Karina y el embajador ahorita comentando. Pero yo agradezco eh, de nuevo todo el empeño que ha puesto el equipo del embajador Ruiz Cabañas en este libro, que sin duda alguna espero no sea el último. Creo que hay mucho trabajo por delante en seguir persiguiendo este, esta lucha contra el cambio climático y, y atento y agradezco la invitación, estimado Germán. Sí. Sí, muchas gracias. Eh, yo coincido contigo que creo que la transición energética y climática es una de las más importantes. Eh... Sin menospreciar los otros objetivos, pero creo que sí, y no solo para México, sino a escala mundial, estamos viendo cómo muchas regiones y países han embarcado en esa transición y que está resultando, por cierto, costosa y complicada también, ¿no? Pero bueno, antes de darle la palabra a Karina Ruiz, eh, voy a leer una breve eh, semblanza de ella. Es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Administración Pública y Políticas Públicas por el TEC de Monterrey. Actualmente es profesora en el TEC de Monterrey Campus Santa Fe, así como coordinadora de la iniciativa ODS en Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey y manager de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Formó parte del programa CNS, CNS Visiting Flowers Program Fall 2012 del Centro James Martin para Estudios sobre No-Proliferación en el Montaway Institute of International Studies en California, Estados Unidos. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como asesora en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Formó parte de diversas delegaciones oficiales de México ante la ONU. Coordinó la elaboración del informe del sector académico que acompañó el tercer informe nacional voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 en México presentado en 2021 por el Gobierno de México ante la ONU. Estoy a la palabra. Muchas gracias embajador eh, por la por la presentación y gracias por la invitación para hablar un poco más sobre este libro eh, de México a la mitad del camino y para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y bueno yo quiero hablar un poco más sobre otros objetivos de desarrollo sostenible porque eh, pues aquí va a ser un poco de controversia a diferencia de lo que dijo Luis eh, en lo personal eh, creo que todos los objetivos son importantes ¿Por qué? Porque si bien el, el objetivo 7 de energía eh, asequible es muy importante como ya lo, lo propuso Luis, la realidad es que todos están tan interconectados que si no logramos uno no vamos a lograr los demás, ¿no? Entonces, eh, quienes ya conocen un poco más a detalle sobre la Agenda 2030, pues tienen muy claro esta, esta importancia. Y, y por ello quiero eh, retomar algo que mencionaba Luis sobre esta eh, desigualdad que hay incluso de que nosotros a lo mejor diario damos por sentado el prender la luz. Eh, o el tener electricidad, pero sabemos que hay muchos otros lugares en el país que no lo tienen. Y, y parte de, de los hallazgos en general que encontramos a lo largo de los 17 capítulos que abarca este, este libro es precisamente esta situación, ¿no? Eh, hemos podido avanzar en muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, ya estamos a la mitad, un poco menos de la mitad, y los mismos informes internacionales que hay de diversos organismos, como uno de, la, de las redes eh, a las que también el Tecnológico de Monterrey pertenece, que es la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, eh, anualmente presenta estos informes de cómo va avanzando el mundo. Y pues podríamos decir que México no va tan mal, ¿no? Eh, si vemos las últimas posiciones de México en estos informes, estamos en el lugar 70-72. En los últimos años hemos bajado un poco al lugar 80-86. Eh, pero estamos a media tabla, no, eh, se podría decir que estamos a media tabla, pero a la hora que vemos a detalle el avance podemos identificar estas áreas de oportunidad y cómo no estamos avanzando al parejo en todos los objetivos y como ya decía Luis hay otros países que incluso están por encima de México, no, eh, eh, de la región México está eh, es el onceavo país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y a la hora que vemos este, este libro en donde se hace justo este análisis de cómo estaba México en 2015 cuando se adoptó la Agenda 2030, cómo estábamos hacia 2018, que era como un, una mitad del periodo de los primeros tres años, y después en 2020 2021-22, 21, perdón, eh, cómo hemos seguido avanzando justo a esta mitad de, de la meta de los objetivos de desarrollo sostenible. Y podemos observar que, que hay muchos retos. Que hay eh, muchas áreas de oportunidad, y, y ya lo comentaba Luis, un primer avance que sacamos fue el libro de cómo están las leyes federales alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué hicimos este reporte? Porque también era muy importante ver qué tanto margen de maniobra teníamos eh, los diferentes sectores, gracias a las, a la instrumentación de las leyes federales. Y con el segundo libro, el análisis de cómo está el país en general, pues podemos ver todas estas áreas de oportunidad, estas oportunidades desperdiciadas y que también nos abre la puerta a que aprovechemos como país estos últimos siete años que nos quedan de aquí a 2030, ya casi seis, eh, menos de seis más bien, eh, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. El camino no es fácil y algo que nos dimos cuenta en la observación de, estos, de estas metas es que eh, la pandemia nos afectó demasiado, ¿no? Eh, lo sabemos todas, todos, pero eh, esos dos años un poco más de la pandemia, no solamente afectó al país, sino afectó a todo el mundo. Y la misma Naciones Unidas lo dice, el, la tendencia actual es que no vamos a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, pero no por eso debemos de decir, ah, bueno, si ya el mundo no lo logra, México tampoco, no. Al contrario, nos pone el énfasis en que estos cinco años y medio que quedan, pues continuemos redoblando los esfuerzos. Y justamente a lo largo del libro es que se hacen estas recomendaciones de cómo están algunas metas. Eh, y como qué áreas de oportunidad hay y las, las y los investigadores del tecnológico monterrey que participaron en este libro también hacen recomendaciones hay recomendaciones muy sencillas como modificar leyes eh, hacer actualizaciones que van a poder habilitar que muchas otras más personas puedan acceder a este desarrollo sostenible en los tres ámbitos social, económico y medioambiental. Eh, particularmente, por ejemplo, me gustaría hablar eh, del ODS 4. Eh, obviamente, como, como entenderán, eh, la educación de calidad para el tecnológico Monterrey es un objetivo demasiado importante. Entonces, eh, dentro de los hallazgos que el equipo de investigadores encontró, pues tampoco es muy alentador. Eh, la realidad es que de las 10 metas del objetivo, solamente 2 eh, tienen un mediano avance ocho están estancadas completamente y pues podemos observar que la por ejemplo la calidad del aprendizaje sigue siendo muy deficiente si bien hemos accedido o tenemos ya la meta de la educación universal básica completa la calidad sigue siendo muy muy deficiente y eh, algo que se exacerbó justamente es que con la pandemia muchas y muchos estudiantes perdieron este acceso a una educación y sobre todo una educación de calidad entonces eh, los materiales didácticos por ejemplo eh, pues ya no son de la misma calidad que antes y eso se ha visto exacerbando la diferencia y las deficiencias en el conocimiento que están teniendo los las y los estudiantes eh, y pues sobre todo en las eh, en las zonas Rurales no entonces por ejemplo una de las recomendaciones que hacen los grupos de expertos, pues es aprovechar este boom que se dio eh, con la pandemia para aprovechar estas herramientas tecnológicas que ya tenemos, que ya se cuenta la mayoría de la población, pero que sin duda, sin, por ejemplo, el ODS 7 de energía asequible, no vamos a poder cumplirlo porque muchas escuelas rurales siguen sin tener ese acceso a la energía, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se van conectando estas, estas metas y estos objetivos de desarrollo sostenible. Y como digo, pues no, si no logramos uno, no vamos a poder lograr, lograr el otro, ¿no? Eh, obviamente, como les digo, el, el impacto de la pandemia afectó muchísimo. Entonces el acceso a servicios de educación, la deserción escolar se vio significante, significativamente incrementada a raíz de la pandemia. Y entonces también ahí hay herramientas, que debemos de aprovechar desde el sector académico, desde las universidades también, pero desde otras instituciones educativas para digitar la educación y brindar nuevamente estas herramientas educativas a las y los estudiantes. Eh, otro ODS que, que me gustaría hablar y, y creo que este va a ser muy importante en los próximos meses es el objetivo 5, eh, igualdad de género, en donde eh, pues también hay algunas metas que se dice que estamos avanzando en la igualdad de género. Definitivamente a lo que México le ha ayudado muchísimo es el tema político, la paridad, de, eh, la paridad política que hay en las diversas cámaras. Y pues creo que a partir de la próxima semana esperamos eh, y confiamos en que sea una, un objetivo y unas metas con mayor importancia ya que pues se va a, a inclinar un poco la balanza eh, vamos a tener muchas más mujeres en puestos de posición de poder pero esperamos que también la toma de decisiones se va reflejada por las mujeres y con este enfoque de género eh, porque obviamente pues lo sabemos y en el objetivo lo mencionamos en la investigación lo, lo mencionamos la las investigadoras eh, la violencia de género sigue siendo uno de los temas pendientes que hay en el país, ¿no? Y lo hemos visto a diario, eh, las cifras son alarmantes, entonces, eh, dentro de las, eh, de las recomendaciones de las investigadoras, pues obviamente se, se recomienda un fortalecimiento de las políticas públicas eh, y que realmente esas políticas públicas se puedan traducir a acciones. ¿Por qué? Porque a lo largo de los capítulos podrán observar, y es algo que se repite, eh, muchos de los investigadores y las investigadoras... Coinciden en una cosa, México tiene la arquitectura institucional para eh, fortalecer y lograr la Agenda 2030, se tienen las leyes, se tienen los organismos, se tienen los esquemas, pero falta dar ese paso para concretar el cumplimiento de las 169 metas y pues todavía hay un camino muy importante por andar. Eh, también eh, del objetivo 13, eh, acción climática. Es muy importante, como ya lo decía Luis, eh, para nosotros dentro del Tecnológico de Monterrey tenemos el, el Plan de Sostenibilidad y Cambio Climático hacia el 2025, que culmina el próximo año, pero estamos comprometidos en ser una institución modelo, una institución educativa que sirva de guía a otras instituciones educativas en el país y en el mundo, y por eso tenemos la meta de ser una universidad neutra en carbono hacia 2030, 2040 aproximadamente. Y eh, dentro de los análisis que se hicieron, pues obviamente se ve. Que los avances en, en el país han sido insuficientes. Si bien México se ha caracterizado por ser un país pionero en la adopción de compromisos internacionales, como ya lo mencionaba también Luis, en los últimos años, pues este avance se ha visto retrocedido por decisiones políticas y la redu reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, pues ha sido limitada, lo que ha sido afectado en otros ámbitos. Y también se nota una falta de cohesión en las políticas públicas, ¿no? Hay, hay un lenguaje que se da en los medios internacionales, en las conferencias internacionales, pero en la práctica vemos otras, otras acciones y pues esperamos también que con el perfil de la nueva presidenta, pues esto también se pueda retroceder e incluso que México vuelva a retomar ese, ese puesto a nivel internacional como un país líder en la promoción de políticas ambientales eh, favorables al medio ambiente y por último pero bueno creo que eso ya mejor se lo dejo al embajador para hablar sobre la importancia de las alianzas multiactor algo muy importante que se menciona en el artículo es eh, no ningún ningún gobierno puede lograr las, los objetivos de desarrollo sostenible se requiere a todos los sectores a todos los actores y pues creo que eh, esta publicación del tecnológico monterrey es una muestra de que estamos desde el sector académico en la mejor disposición para continuar colaborando con el gobierno y con el resto de los actores para aprovechar estas áreas de oportunidad y avanzar lo que se pueda de aquí a 2030. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy ahora a presentar al embajador Miguel Ruiz Cabañas, que es colega y amigo mío desde hace muchos años. Entonces me da un placer tenerlo aquí presente. Eh, ojalá, y antes de hacer la presentación, Miguel, oja, ojalá y puedas tener también tiempo de... Él acaba de estar en Nueva York eh, en la Asamblea General de Naciones Unidas y en las discusiones que hubo sobre la cumbre del futuro, y ojalá tuvieras tiempo también de decirnos cómo fue el ambiente ahí respecto a los ODS, seguramente esto se abordó. Los que vi, escuchamos de lejos los discursos, sí había un tono de enorme preocupación y alarma por parte de los jefes de Estado, prácticamente de todos los estados ahí representados, sobre cómo se encuentra la situación en general eh, a nivel internacional, de seguridad, de, trans, de cambio climático, de destrucción de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá también nos pudieras eh, 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 ser generoso con nosotros y comentarnos algunas cosas. Bien. Eh, el embajador Luis Cabañas es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, así como maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, Nueva York. Actualmente está adscrito a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, diplomático de carrera del Servicio Exterior Mexicano, entre otros cargos, ha sido representante permanente de México en la OEA, la Organización de Estados Americanos, como embajador representó a México en Japón, Italia, Malta y San Marino. Entre otros cargos, en la Secretaría de Relaciones Exteriores fue director de Asuntos Especiales para América del Norte y subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos encargado de la iniciativa sobre los objetivos de desarrollo sostenible del Tecnológico de Monterrey y coordinador en México de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Es autor de artículos y capítulos de libros sobre política exterior de México, sobre desarrollo sostenible y otros temas como las nuevas amenazas a la seguridad. Ha sido profesor y conferencista sobre política exterior de México en los organismos internacionales, en universidades mexicanas de Argentina, Estados Unidos, España, Italia y Japón. Tienes la palabra, amigo. Muchas gracias, embajador. Eh, buenas tardes. Me da mucho gusto volver al, al Matías Romero. Le agradezco mucho, mucho a mi amigo, el embajador Germán Aschentrup, que nos haya abierto un espacio para poder presentar esta obra, eh, México a la mitad del camino en los objetivos de desarrollo sostenible. Me da mucho gusto porque yo fui titular del Matías Romero hace ya algunos años. Entonces, o sea, siempre como que cuando vuelves, a, pues siento que vuelvo a mi casa. Miren, eh, tres o cuatro cosas que quiero decir para, para. porque yo supongo que no todo el mundo es especialista en los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a tratar de ser lo más breve posible para darles algún marco de, de referencia, algunos antecedentes, y luego voy a terminar, como me pidió Germán, con la cumbre del futuro. Uno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se aprobaron el 25 de septiembre de 2015 después de casi tres años de negociaciones entre todos los países del mundo. Y la verdad es que a mí me sigue pareciendo un milagro de la diplomacia multilateral que 193 estados hayan podido poner de acuerdo en 17 objetivos concretos de cómo debe des promoverse el desarrollo sostenible, 169 metas. Y ningún país se haya abstenido, haya votado en contra, eh, se haya eh, puesto reservas. Es realmente de esas cosas que dice uno, pues no sé cómo lo lograron, pero pues, lograron ponerse de acuerdo. Dos, lo, desde que se aprobaron estos objetivos de desarrollo sostenible, se han convertido en la guía. No es, un, no es un tratado internacional jurídicamente vinculante. Si ustedes van a un tribunal y demandan al gobierno de México porque no está cumpliendo, pues el tribunal les va a decir, pues, pues ni modo. ¿Por qué? Porque no es jurídicamente vinculante. No es un tratado como si es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París para reducir las emisiones de cambio climático, ese sí es un tratado jurídicamente vinculante. Pero a pesar de que no es un tratado. En conjunto de la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se han convertido por mucho en la principal guía para gobiernos, organismos internacionales, organismos regionales, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y, como decía Karina, incluso las universidades. En el TEC de Monterrey nos hemos tomado muy en serio los 17 ODS y cómo podemos tener una estrategia de largo plazo para cumplir con los 17 ODS. Eso en sí mismo ya es significativo. Es como una matriz que le sirve a todos los gobiernos, a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, regional e incluso pues, internacional. Entonces, ese es el significado de los ODS. Cuáles son, para los que no lo saben, pues es el fin de la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, el fin del hambre y la malnutrición, la salud integral para todos, educación de calidad para todos, igualdad de género, acceso al agua potable y al saneamiento ambiental, energía accesible, trabajo decente, que todas las personas tengamos un trabajo decente y que haya desarrollo económico, que haya infraestructura, innovación tecnológica. Ciudades sostenibles porque el mundo se está convirtiendo en un mundo urbano, ya el 60% de la población mundial vive en ciudades y para 2030 seguramente van a llegar al 70%. Entonces todo esto hace que sea muy importante las ciudades. También está el tema de la reducción del de calentamiento global, está la protección de la biodiversidad, los bosques, la, la, la biodiversidad terrestre y la biodiversidad marítima, tener sociedades justas en paz, pacíficas, y como dijo también Karina, y las alianzas para el desarrollo. Lo que tratamos de hacer con este libro era medir cómo va el país, cómo va México en la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible. Es una obra que trata de ser una visión integral. De los 17 objetivos de desarrollo sostenible, elaborada, tiene por lo tanto 17 capítulos, elaborada por expertos del TEC en la materia. No hay ninguna improvisación, se los digo con mucho orgullo. Los 17 autores son como Luis Serra o como Karina, son reconocidos expertos en la materia en la que hablan, sea energía, sea igualdad de género. Eh, Marco Fernández hablando sobre los temas de educación eh, Gustavo Merino en eh, los temas de pobreza y, la, y los temas de salud o sea son realmente se los puedo decir con mucho orgullo personas expertas en los temas y lo que hicieron y lo que nosotros les pedimos era por favor analiza cómo estaba México en el año 2015 y cómo estaba en el año 2021 2022 por eso un poco a la mitad del camino, porque se supone que los ODS se deben lograr hacia 2030. Entonces, a la mitad del camino hacer un alto y decir cómo vamos. Miren, hay pocas instituciones nacionales que funcionen tan bien y como el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Yo siempre lo digo porque me siento muy uh -huh. orgulloso como mexicano de que tengamos un INEGI que produce estadísticas de calidad para todo lo. Nos, nos hace permanentemente la radiografía nacional o la radiografía regional o de los problemas que enfrentamos como país. Entonces, el INEGI produce estadísticas de cómo van los estados, cómo va el país, etcétera, en términos de datos. Lo que el INEGI no hace, no es su, no es su función hacerlo, es lo que está en este libro es que investigadores independientes, académicos independientes, traten de, tomando los datos que produce el INEGI y muchas otras eh, dependencias públicas o oficinas internacionales, tomando, eh, digamos, la información que existe, hacer un análisis y decir, si México va bien, va muy bien, no va tan bien, y hacerlo en forma desagregada, como decía Luis. En algunas de las metas, pues México tiene avances, en otras tiene estancamiento y en otras tiene francos retrocesos. Se trata de darle elementos a todas y lo, todos los profesores e investigadoras, investigadores en los temas de desarrollo sostenible, diciéndoles, mira, aquí hay una mirada de expertas, expertos sobre el tema que tú estás tratando. Y de esa manera, pues tratar de decir... Si vamos atrasados, si no vamos bien, pues ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué, ¿Qué propones? ¿Qué es lo que se debe hacer para que México en los próximos años tenga un progreso más tangible en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible? Entonces, es que creo que es el valor, es la única obra que yo conozco que se ha hecho en México con esta visión integral, tratando de abarcar todos los objetivos de desarrollo sostenible. Hay muchos artículos sobre un objetivo, sobre el hambre, o sobre la pobreza, o sobre la educación, pero no hay uno que tenga una visión integral, una obra, y eso es lo que ustedes encuentran en este libro. Creo también que, y qué bueno, y le agradezco mucho a Luis Serra que lo haya mencionado, es la segunda obra que publica el TEC sobre los objetivos de desarrollo sostenible en México. Esto se llama, el primero lo publicamos hace un par de años, Reportes sobre la legislación mexicana y los ODS. Este libro incluso lo, se puede obtener en Internet, ¿no? Se puede obtener en Internet y ustedes lo pueden bajar, Reportes sobre la legislación mexicana y los ODS. Y si, su subtítulo es Elementos para una agenda legislativa sostenible. Lo que dice este libro son otra vez expertos y expertas del TEC que se metieron a analizar todos los ODS, todas las metas y la legislación federal en la materia. Se analizan 125 leyes en prácticamente todos los temas y se dice qué cambios, qué sugerencias, qué enmiendas se deberían hacer a esas leyes para mejorar la legislación nacional hacia el desarrollo sostenible. Yo pienso que es un libro plenamente vigente por una razón porque hay muchas de las propuestas que están aquí que no se han hecho. Entonces yo creo que ahora que empieza una nueva legislatura es el momento para que se retome y se perfeccione mucho la legislación nacional en materia de desarrollo sostenible. Eh, ¿Cómo va el mundo? Miren, el mundo no va bien en términos de, lo de desarrollo sostenible. Existen los reportes de Naciones Unidas, ustedes los pueden obtener en Internet. Busquen nada más Naciones Unidas, Tendencias sobre Desarrollo Sostenible o Informes sobre Desarrollo Sostenible y lo pueden bajar sin ningún costo. Entonces, también está el informe que anualmente hace la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, Sustainable Development Solutions Network que se publica cada año, que es una, un ejercicio muy ambicioso de tratar de medir cómo van todos los países del mundo en sus avances hacia los objetivos de desarrollo sostenible. El mundo no va bien porque, en primer lugar, sí, hay que decirlo, los ODS son muy ambiciosos. Y qué bueno, qué bueno que son ambiciosos, porque para tener una vida en la que todos seamos parte de ella, una vida sostenible, una vida incluyente, una vida donde todos podamos disfrutar de nuestros derechos humanos y vivamos en sociedades en paz, pues obviamente hay que ser muy ambicioso. Y, o sea, obviamente el mundo todavía le falta mucho para llegar a eso. Yo creo que no hay un solo país del mundo, y digo aquí ni los nórdicos, que ya ven que se mencionan mucho, ni los nórdicos van a alcanzar todos los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030. Son los que más se van a acercar, pero no creo que los alcancen, quizás van a alcanzar algunos, la, fin de la pobreza, fin del hambre, pero todavía van a quedar cortos, por ejemplo, en reducción de emisiones para el cambio climático y cosas de ese tipo. Nosotros vamos, hemos estado, como también dijo Karina, en la media tabla. Hemos estado entre el lugar 62, 4 al 80 y ahí nos estamos moviendo desde hace ya muchos años. Yo sinceramente creo que México me puede hacer un mucho mejor papel. México puede tener muchos mejo, eh, mejores resultados. Hay que reconocerlo y ahí están los datos y ahí está el estudio que hizo Gustavo Merino, que hoy es eh, director de política social en la UNESCO. Y Gustavo pues, reconoce que en estos últimos años sí hubo un avance en materia de reducción de la pobreza. No se redujo tanto la pobreza extrema, pero sí se redujo en más de 5 o 6 millones de personas la pobreza. Es un logro que no hay que objetar. Claro que hubo avances. No hubo desafortunadamente avances importantes en otros temas como sobre todo en salud en salud hay aparentemente un retroceso, no hubo avances importantes en reducción de la violencia, no hubo avances importantes en reducción de la violencia contra las mujeres. Entonces todo eso está medido con los datos que todos conocemos, los datos públicos y hay los análisis que yo creo que son análisis muy objetivos, muy muy equilibrados, reconociendo en qué sí vamos bien y en qué tenemos que hacer un esfuerzo doble. Yo espero que lo importante es ahora que vamos a iniciar una nueva administración, por supuesto que es una nueva pues ola de energía creativa hacia el bienestar del país y hacia el progreso del país. Para mí sería muy importante que la nueva administración y estoy seguro que así lo harán, incluya los objetivos de desarrollo sostenible como parte del Plan Nacional de Desarrollo. Ese es muy importante, el Plan Nacional de Desarrollo, que queden incluidos. Germán ya me está pidiendo que me apure, entonces voy a acabar, pero voy a contestar tu pregunta, Germán. En efecto, vino hace las 22 y 23 de septiembre, hace unos días, se celebró la Cumbre del Futuro. ¿Qué fue la Cumbre del Futuro? Fue una iniciativa del secretario general de la ONU, tratando de hacer que los líderes, presidentes, primeros ministros, jefas y jefes de estado pensaran en las próximas generaciones y no nada más en los en el momento político actual. Y en ese sentido se redactó un documento que es el Pacto del Futuro, tratando de tener 56, ay, perdón, 56 acciones concretas en las cuales en todos los campos se puede mejorar el mundo. Es una especie de de, no de regalo, pero sí de compromiso de la generación actual con las generaciones futuras y con las generaciones que no han nacido de entregarles un planeta mejor. Se los recomiendo mucho, lean el pacto del futuro que tiene además dos anexos, el pacto con las generaciones futuras y el pacto digital. No son documentos perfectos porque fueron negociados por los gobiernos por dos años. Eh, para alcanzar consenso a veces es algo muy, muy complicado, pero sí, y, y digamos, y no tiene reformas importantes que se esperaba que se lograran, por ejemplo, la reforma del Consejo de Seguridad o la reforma de la arquitectura financiera internacional, pero lo que sí dice el Pacto del Futuro es cuál es la agenda internacional importante, cuáles son los temas que nos deberían importar a todos. Cuáles son los temas en los que realmente depende el bienestar de la humanidad en los próximos años. Y yo no se los voy a resumir. El bienestar va a depender de cómo perceber el mundo en el desarrollo sostenible, es decir, en los ODS, cómo perceber el mundo en el desarme, particularmente en el desarme nuclear, cómo perceber el mundo en que el Consejo de Seguridad funcione mejor de lo que ha funcionado hasta ahora ya sea en la prevención de conflictos o en la solución de conflictos y cómo podemos darle a las generaciones futuras mucho más esperanza de que van a heredar un mundo mucho mejor del que nos recibió nuestra generación si sí hay un problema profundo en mi último yo escribo cada semana en el Heraldo entonces en mi último artículo se llamó el pacto del futuro y la fractura de la ONU Sí hay una fractura de la ONU que se llama, la ven ustedes reflejada en la guerra en Ucrania y en la guerra en Gaza. So, esos dos conflictos, hay muchos otros, pero sí les revelan a ustedes dónde hay una fractura de la ONU. ¿Cómo reponemos esa fractura? Pues es una cuestión complicada, pero creo yo que en cualquier sentido, lo más importante es mantener el impulso hacia el desarrollo sostenible. Lean el libro, ahí lo pueden adquirir. Es, o sea, no crean que venimos a hacer negocio, realmente no venimos a hacer negocio. O sea, esa obra la financió el TEC y yo quiero aquí reconocer al doctor Luis Serra. El libro existe gracias al apoyo de nuestro decano asociado de investigación, Luis Serra. Por eso lo, lo encuentran ahí se los podemos dar en 300 pesos, es simplemente lo, lo, para el costo de recuperación, no venimos a hacer negocio, lo que queremos es difundir los ODS y la importancia de que todos trabajemos en ese sentido. Muchas gracias, Germán, perdón. Sí, muy interesante, Miguel. Eh, bueno, todavía tenemos tiempo, unos 10 minutos eh, para preguntas y respuestas. Yo quiero aprovechar que tengo el micrófono para preguntarle a Luis. Luis, ¿cómo le vamos a hacer México y el mundo para transitar hacia una nueva era libre de carbono, de energías renovables, donde ya no exista más el motor de combustión interna, digamos, de para aquí al 2050, cuando para eso se requiere... Pues fabricar millones de celdas fotovoltaicas, millones de aerogeneradores, millones de autos eléctricos que sustituyan a, al motor de combustión interna, y no hay la materia prima crítica suficiente para eso. El litio, el, el, el cobalto, el níquel, el wolframio, el grafeno, y bueno, parece que hasta el cobre ya se convirtió en un bien escaso. Eh, no veo cómo podamos hacerlo. Sin duda, Germán, es, es yo creo que es fundamental lo que estás comentando. Y ahora con, con la pandemia y el conflicto China, Estados Unidos, en, involucrando toda la relocalización de cadenas globales de valor, es precisamente lo que está todavía acentuando esas dificultades en dónde podemos conseguir los materiales que necesitamos. Una de las cosas que yo creo que es fundamental es reconocer que el, cam el, 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 elemento el elemento central en la transición energética no es nada más la generación eléctrica renovable. Y esto que tocas para mí siempre ha sido la parte central. La mayor parte del incremento esperado en la demanda por eh, 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 hidrocarburos hacia 2100 está sentado para la no combustión. Es decir, no es que vamos a seguir teniendo motores de combustión interna, no es todo esto de, de, de seguir quemándolo para poder, digamos, hacer energía, sino mayoritariamente es el uso de derivados de petróleo, la petroquímica. Eso es lo que verdaderamente es el reto a futuro. Y todo lo que traemos todos nosotros aquí tiene un componente derivado de petróleo. Los lentes que traemos, los que usamos lentes, los que traemos, que yo creo que todos traen un teléfono, el PVC que traen sus relojes, todo el maquillaje que traen algunos de, de nosotros o de nosotras, eh, todo, todo, todos los textiles que tienen, todo tiene derivado de petróleo. Ese es el gran reto. La verdadera revolución de la transición energética tiene que ocurrir en una revolución de material. Y esos materiales pasan por... Tener alternativas a estos materiales eh, y tierras raras, metales pesados, que, que comentas que son indispensables para la producción de eh, energía renovable. Yo creo que la, 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 la parte clave nos la ha dado un proyecto que traía la administración de Obama desde hace tiempo, que se llamaba Mission Innovation. Mission Innovation era una agenda muy ambiciosa para acelerar eh, varios cambios primordialmente uno de ellos, transición energética, y uno de los eh, participantes en esa definición de Mission Innovation era orgullosamente un profesor mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que había trabajado durante años en Harvard. Ahora él no está en Harvard, está en Toronto porque él estaba en contra de la eh, visión de Trump. Cuando Trump llega a Estados Unidos, él se va a Toronto y se lleva a todo su laboratorio, se llama Alan Aspruguzik, y él justo lo que proponía era una revolución. Cuántica en la química. ¿Para qué? Es la única manera en que en un corto tiempo podemos acelerar la tecnología para poder generar los materiales que vamos a necesitar para afrontar esta transición. Y por último, nada más decir, nosotros no nos estamos quedando con los brazos cruzados. El TEC de Monterrey tiene un instituto transdisciplinario en el que participan ingenieros, eh, economistas, eh, participa gente de, de humanidades y de educación. Se llama el Instituto Avanzado de Materiales, eh, eh, perdón, el Instituto Avanzado de Materiales, de Manufactura Avanzada para Materiales Sostenibles, y cuya misión es precisamente empezar a dar soluciones a nivel país de qué sí necesitamos y podemos lograr para poder abonar a la transición energética, no dependiendo únicamente de toda esta disponibilidad de recursos, como bien dices tú, es altamente compleja, costosa. Y luego, encima de ello, hay que entender su ciclo de vida y la manera en que lo vamos a reutilizar o a disponer de él. Bien, muchas gracias. Eh, tenemos apenas tiempo para dos preguntas. Creo también que hay que hacer algo por el lado del consumo. No podemos seguir con un eh, sistema en donde cada año hay que consumir más, producir más, aumentar el lucro, producir más, etc. Creo que por el lado del consumo se va a tener que hacer algo. No va a bastar hacer algo por el lado solo de las energías y eso porque no nos va a alcanzar. Pero bueno, preguntas, por favor. Gracias, buenas tardes. Eh, preguntar si podrían dar eh, como resultado de esta investigación un porcentaje de cuánto lleva México en el cumplimiento de estos ODS, eh, sobre todo porque desde el año pasado escuché y leí una nota que no pude confirmar, que Cancillería dijo en ONU que el año pasado México llevaba ya el 70% de cumplimiento, que me pareció demasiado, yo creo que si llevábamos 70, pues ya no nos faltaría mucho, pero no sé, se me hace eh, difícil de creer ese ese dato. Mire, eh, ese dato aparece en el informe de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, SDSN, por sus siglas en inglés, ese informe, se lo repito, póngale Sustainable Development Report y lo baja y ahí aparece incluso el ranking de todos los países. México me parece que aparece en el lugar 80. Y entonces, y ahí aparece cómo va México en cada uno de los ODS. En efecto, dice: Bueno, México ya no, no es que ya cumplió, sino lleva un grado de avance que en promedio de todos los ODS pues le ponen ahí una calificación, me parece que es de 74, ¿no? 74%, ¿sí? Esto no quiere decir que ya cumplimos con el 74% de la tarea. Lo que quiere decir es más bien que pues todavía hay muchas cosas que digamos por las cuales avanzar. Es 10 en lo que hace es poner un semáforo Así, así miden varios expertos o varias instituciones los avances y si ponen rojo, que el país está muy lejos de alcanzar el ODS en 2030, naranja, que está lejos, amarillo, que va en buenas vías de alcanzarlo, y verde, que ya lo alcanzó. Si usted ve ese semáforo, en ninguno es que México ya alcanzó, ninguno es verde, ya, ya lo alcanzó, no, en ninguno, sino son los grados de avance. Todavía tenemos muchos rojos y muchos naranjas, pero no quiere decir tampoco que no hay nada, que estamos en cero, ¿no? Estamos en 7.4 en promedio, pero los, ahora sí que de aquí, al, de ahí a, a, a alcanzar el 100, pues falta falta mucho y hay retos verdaderamente enormes. Por ejemplo, eliminación de la pobreza extrema, que no se ha logrado. Por ejemplo, eliminación total del hambre y la malnutrición, que no se ha logrado. Por ejemplo, eh, salud, o sea, cobertura total, salud integral, cobertura total, pues no se ha logrado. Yo no digo que es un problema de este gobierno, si lo, tenemos un rezago histórico en todos estos temas. Entonces, pero sí es importante ver que, pues que hay avances y sobre todo los, los, los retos. Ese es, el, eh, digamos, si usted compara eso, es, esa calificación con la de otros países, pues por eso México no está entre los primeros. Estamos en, a media tabla, digamos, de 166 países que mide s 10 estamos en el lugar 80, a veces en el 74, porque lo mide cada año. Y, en fin, entonces, yo, yo, yo lo veo sobre todo como un acicate, ¿no? O sea, como un incentivo. Y, y le confieso, sobre todo cuando veo que hay otros países latinoamericanos que en algunas cosas van mejor que nosotros digo cómo es posible no o sea México podría hacer una tarea mucho mejor con políticas públicas yo creo más fo más focalizadas eso me parece importante decirlo nada más eh, a lo que acaba de decir el embajador también me gustaría agregar que el reporte de SDN no mide las 168 metas Mide aproximadamente 100, 120 metas precisamente porque tiene que establecer un estándar para que la información esté disponible, porque la metodología que utiliza eh, esta red eh, no recurre a la información del gobierno, que también ahí es un, es un tema de que pues, no necesariamente tenemos toda la información disponible sino recurre a eh, bancos internacionales como el, el FMI, el Banco Mundial, eh, Naciones Unidas propia, entonces tiene que estandarizar la información para que tenga los datos de los 167 países. Entonces también ese es otro reto de que no son todas las metas, es un porcentaje de las metas, pero eh, pues sí, como dice el embajador, no es un, una calificación absoluta, sino hay una tendencia favorable, no se niega. Pero eh, pues también todavía hay retos, ¿no? Y, y también nada más para ponerlo en contexto, Naciones Unidas, es eh, SDSN, justo en 2023, mencionó que de continuar la tendencia actual, el mundo en general solo podría cumplir aproximadamente el 20%, el, el 20 de las metas. Entonces, eh, pues sí hay todavía un reto, ¿no? O sea, y, por el contrario, en, a nivel mundial tenemos un 80% eh, por ciento de, de retos todavía porque no se van a lograr los objetivos de continuar con las tendencias actuales. Una de las, eh, yo creo, buenas decisiones que se tomaron en la cumbre del futuro, que están en el pacto del futuro, es un poco aceptar que no se van a alcanzar los ODS en 2030. Y que ya hay la idea de que se van a extender hacia 2045 o incluso hacia 2050. Entre otros, porque, por ejemplo, pues, la lucha contra el cambio climático pues, no va a ser hacia 2030, tiene digamos, un, un periodo mucho mayor. Entonces, ya hay un poco esa idea. Y de alguna manera, el Pacto del Futuro, sin decir los vamos a extender a 2045, otros 15 años o hacia 2050, ya digamos hay una se asume que ese será el caso. En 2027 tendrá que haber otra reunión de la ONU para evaluar cómo va el mundo. Fue una en 2019, otra en 2023, luego las siguientes en 2027 y en 2030. En 2027 se tiene que decidir qué se va a ser. Yo espero que prevalezca el sentido común y que no se les ocurra a nadie renegociar los ODS. Porque de verdad, de verdad fue muy difícil alcanzar ese consenso. El mundo en 2015 no estaba tan polarizado y fracturado como está hoy. Hoy tenemos la polarización en muchísimos países y además tenemos la fractura que ya me, ya me referí. Entonces yo espero que literalmente la decisión, se, tomando en cuenta que los ODS sirven, dos, los extendemos hasta 2050, que no haya mayor discusión en tratar de renegociarlo, sino simplemente vamos para adelante. Y ya. Una última pregunta breve, rápido. Hola, eh, bueno, respecto a, a los desafíos que enfrenta México en la implementación de las ODS, ustedes de su perspectiva um, respecto a la pobreza y la desigualdad. ¿Qué podrían decir al respecto? Por favor. Lástima que no está aquí Gustavo Merino, que es el autor de los capítulos, pero Gustavo es, es realmente un experto en temas de pobreza y ahora por eso es el director de política social en la UNESCO. ¿no? Eh, yo le diría, yo creo que México sí ha hecho avances importantes en estos últimos años en la lucha contra la pobreza. Si toma usted, para ser lo más objetivo posible, desde 1990 hasta el año 2015, el mundo en general hizo grandes progresos en la reducción de la pobreza, sobre todo por los logros de países asiáticos, China, ¿no? Digo, bajó a 400, 500 millones de personas de la pobreza, India, otros países asiáticos, pero también en América Latina se lograron, la verdad, o sea, reducciones importantes en la pobreza no como hubiéramos deseado, no como sería, o sea, realmente importante, ¿sí? Lo que sí es cierto es que en los últimos seis años sí se redujo entre cinco y siete millones de, o sea, en 2022 ya eran cinco millones y medio menos de personas pobres en relación a 2020. Entonces yo creo que para 2024, o sea, el número de mexicanos que han salido de la pobreza debe de rondar por lo menos ocho millones de personas. Es un logro importantísimo para un país como México. Sin embargo, creo que el reto ha sido, bueno, no ha sido es, es reducir la pobreza, pero hay todavía un, un rezago en pobreza extrema. Algunas de las personas en México que están en la pobreza más extrema, yo supongo que ha sido difícil llegar a donde están, porque son las zonas rurales más apartadas, los grupos más apartados. Debo decir, les afecta más a las mujeres y a las niñas ese tipo de pobreza. Entonces, yo creo que ahí es donde se tendrán que hacer políticas más focalizadas. También está medido, y lo medido, lo, a través, el, el indicador que más se usa es el, el coeficiente de Gini, y sí ha mejorado en los últimos años el coeficiente de Gini en el sentido de que se ha reducido un poco la desigualdad en México. Eso es lo que dicen. O sea, los, los, las investigaciones serias, los indicadores serios. Los, lo demás pues es discusión política, pero eso es lo que dicen las, los datos. Yo añadiría, Miguel, también que no vamos a reducir de manera sustancial la pobreza y la pobreza extrema si no crecemos. La economía mexicana tiene que crecer al doble de lo que viene creciendo. 1.1, 1.5 1. No, no da. Tendremos que crecer al 3, 3.5%. Las remesas que han sido una fuente importante para millones de familias se nos va a acabar pronto porque millones de mexicanos van a empezar a jubilarse en Estados Unidos y seguramente van a disminuir en los próximos años. Entonces, hay que crecer y contribuir mejor y y los programas sociales que fueron muy importantes para ayudar a la reducción, pues los recursos también se están acabando. El Estado mexicano necesitará de hacer, de llegarse de nuevos recursos para crecer y para distribuir, y eso probablemente implique una reforma fiscal en algún momento en el futuro, ¿no? Entonces solo así China Sacó de la pobreza a 300, 400 millones, creciendo al 10, 11% y distribuyendo. La India igual sacó como a 400 millones de pobres con tasas de crecimiento del 10, 12%, cosas impresionantes. Nosotros no lo podemos hacer a ese nivel, pero sí podemos crecer a una tasa razonable del 3, 4% para resolver el tema de la pobreza. Muchas bueno, pues terminamos con esto. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho aquí a los ponentes y.